Estamos de regreso con más información aquí en T13 Noticias. La sobrevaloración de un tramo carretero en Quiché quedó al descubierto por medio de una investigación de T13 Noticias. Esta situación llegó a oídos de los congresistas, quienes consideran necesaria una investigación oficial. Después de que T13 Noticias publicara hallazgos sobre valoración de obras de infraestructura en carreteras en el Ministerio de Comunicaciones, diputados del Congreso de la República consideran que es una aberración el costo de 35 millones de quetzales por la construcción de cada kilómetro de una obra en tres comunidades en Quiché. Para los legisladores es importante investigar y deducir responsabilidades. Eso se llama malversación, eso se llama corrupción. Nosotros vamos a citar al ministro con las pruebas que nos estamos requiriendo en este momento para que nos venga a explicar y también a las empresas precisamente, porque esto es un robo al pueblo de Guatemala. No puede costar un kilómetro de carretera, ni siquiera nuevo, 35 millones de quetzales. Han sobrevalorado de alguna manera las obras. Imagínense cómo es posible de que cuando en otros municipios y en otras oportunidades un kilómetro tiene un valor más o menos entre los 3 millones, si al caso 4, sin embargo, exageradamente, más de 30 millones por un kilómetro, yo creo que esto equivale a que notoriamente hay corrupción. Nosotros estamos analizando precisamente la ejecución de los proyectos que tienen todas estas empresas, ya que ellos están exigiendo también el pago, pero de igual manera vamos a nosotros fiscalizar para ver si realmente están cumpliendo con lo que ellos se comprometieron, ¿no?